Noche familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy excelente, gracias a Dios. En el día de hoy le traigo un video que va a ser algo diferente, sí. Yo siempre digo diferente, pero va a ser diferente. ¿Por qué razón? Porque voy a tratar de mostrarle o de traerle un stand-by de cómo son mis grabaciones, qué personas me colaboran, cómo lo hacemos, si manejo un libreto, si no lo manejo. Si hay un plan A, si hay un plan B, todo ese tipo de cosas. Y aparte de eso, voy a estar presentándole a mi camarógrafo estrella, la persona que siempre me acompaña, que me da las ideas y todo lo demás. Entonces, espero que les guste el video, va a estar buenísimo. Y por otro lado, quería decirles que me disculpo de antemano porque he dejado el canal a un lado. Sí, lo he dejado demasiado a un lado. Son 3 semanas, casi 4 semanas, que no subo contenido. Pero es porque no estoy teniendo tiempo. O sea, inicio a estudiar desde temprano y salgo muy tarde. Entonces, llego tarde, ya no puedo, yo no puedo. Entonces, estamos como que en esa transición difícil, por decirlo. Pero aún así, estamos tratando de sobrellevar la situación y generar contenido lo más pronto posible. Por lo menos ahora quiero que conozcan más de mi vida, de mi día a día, de cómo hacemos las cosas y pues que les guste muchísimo y que sigan aquí conmigo porque yo no me he ido y yo voy a seguir y voy a seguir subiéndole contenido y muchas cosas más. Principalmente tengo que maquillarme, tengo que saber, o sea, tengo que mostrar una buena presentación. Entonces, mi rutina siempre es, pues, me maquillo primero, pero luego siempre me retoco, porque me gusta estar bien. Entonces, a pesar que él siempre me apura. Pero bueno, ¿qué hago? Estoy bien, vida. Pido siempre una opinión para saber si estoy bien o estoy mal, porque, o sea, obvio, es mi imagen y quiero siempre estar bien. Me arreglo demasiado el cabello, o sea, siempre. ¿Cómo me veo? Te ves bien, mija, como todos los días te ves. Una ayuda. Esas son las ayudas que yo digo. No, o sea, verdad. Si te ves bien, como todos los días te maquillas, te ves una cosa que la otra. Tú le polvo. Ajá, y el... O sea que yo no cambio nada cuando me maquillo, por lo que yo, pues. ¿Por qué? Porque son buenos. Porque son buenos. Hay que meterlo. ¿Te meten ya la pata o qué ya? ¿Por qué vos sos así, ve? Ya, habla bien, pobre, sabes rápido, más bien. Es una demora. Ah, negro, ¿por qué te pones así? Ahora la pregunta mía es... Bueno, familia, como lo prometido es deuda, aquí le presento a mi querido camarógrafo. Hola. ¿Cómo estás? La verdad. La verdad. En el día de hoy, cansado. Pero aquí está. Así se la pasa. No, no, pero es que hoy sí. Hoy todo el día, mejor dicho, todo el día esperándote, así como cuando uno espera el amor de la vida. Ay, se quedó esperando. Que yo soy el amor de tu vida, ¿no? No, eso era un, literalmente, algo, un supositorio. No es que fuera verdad. Es verdad. No es verdad. Tú me lo has dicho. Si me conoces, no es verdad, ya sabes. Sí, es verdad, él me lo ha dicho, que yo soy el amor de su vida. Mentira. Continúa. Qué estúpido eres. Bueno, esta es la persona que me da. Es mi mano derecha. La mano derecha y me tocó con la izquierda. Tengo que estar analizando. Él es mi mano derecha en cuanto a lo que se tiene que ver con la producción de los videos. Aparte de ser mi mano derecha en cuanto al canal, es mi mejor amigo. Aunque él no, el para él yo solo soy una amiga más. Del montón que tiene, porque es que es sociable, yo. Mentira, son contaditas. Con los dedos. Mentira. Ahorita no las muestro porque tengo las uñas un poquito barra, pero. Mentira. Él es demasiado sociable. Y habla con sopotocientas. Y yo soy. Sopotocientas, contaditas. Eso no es como cierto personaje que no pueden ni mirar el teléfono, porque eso ni un allanamiento aguanta. La calentura con la que anda esta mujer, o yo. Un animal. No, mentira. Por lo contrario, yo no soy tan sociable como él. Pero él sí, él es uno de los amigos hombres que tengo que ha sido como que más cercanos.
Le cuento todo, casi todo, ¿verdad? Casi todo lo que te conviene. Bueno, en fin, lo que estamos hablando es lo que vamos a hacer hoy, lo que se quiere hacer hoy. El stand-by detrás de cámara, espero que les guste. Van a ver lo que es la cruda verdad de Adriana Horta, que no es todo maquillo, todo la base. Vas a ver despeinada. Vas a ver quiénes son las personas que le colaboran en los videos, con quién tiene que lidiar todas las noches cuando llega de clase. Y van a ver la magia que va a salir de todo. Espero que les guste, que se rían. No olviden suscribirse. Dele me gusta a las redes sociales, Adri Horta 19, Adriana Horta en página de Facebook. Y no sé qué más quiere complementar, vamos a trabajar. Que para eso venimos, ya está tarde. Llevo más de 8 horas aquí esperándolo, o sea que a trabajar. Vamos. Vamos. Nos fuimos. Hace ahora es. Vamos a poner eso como en la parte del intro. Entonces se supone que aquí donde tú más o menos ya buscamos lo que es algo sencillo. Algo, utilizamos normalmente lo que es la sala de ella, que es la sala, los muebles de ella. Dice que es pobre, pero con unos muebles de 700, no sé. 3 millones. Más, 3 millones, imagínate, yo hablando de pobre. Con unos muebles de 3 millones de pesos. Una casa de 25 mil pesos. Mentira, mentira. Esto es una casa como que muy humilde, muy sencilla. Obviamente. Sencilla, no preguntes para qué. eso te toca andado, eso te toca andado, así que por favor, ya. Espero que le haya gustado muchísimo este video. Créanme que yo me divertí demasiado haciendo este video con mi mano derecha, con Jan. Estuvo muy divertido porque me reí bastante. Yo me río bastante y más con él, a pesar que me rían y todo lo demás. Y aparte de eso, quiero decirles que tengo muchísimas ideas que van a ser como interesantes ahora para la Semana Santa. Voy a estar grabando muchísimo para subir contenido, ¿no? Así que estén pendientes a mis redes sociales, a mi Instagram. Si no sabes, mi Instagram aparezco como Adri Horta 19. En mi Facebook aparezco como, disculpen, Adriana Horta. Y pues no se olvide suscribirse, darle like y sobre todo compartir mi video, compartir mis redes para que muchas personas se unan a esta familia y pues vean las cosas bellas que hay aquí en este canal, como yo. Nos vemos en la próxima.